Bien, vamos a continuar con el tema de Divina y Humana de Santa Teresa de Jesús de los Andes. Para continuar hablando sobre mi sexto libro. Y quiero tocar desde el mismo tema a una Juanita Fernández Solar profundamente afectiva, amor sin caricias. Juanita Fernández Solar es profundamente afectiva. Llora a mares cada vez que se despide de los suyos, como por ejemplo para ir al internado. Es de temperamento afectuoso y regalón, que de jovencita se pregunta cómo las monjas pueden ser felices sin recibir muestras externas de cariño, y cree imposible enamorarse de Dios a quien no ve y no se puede acariciar. Pero ella se ha entregado al amor y ha comprobado que Dios rezarse plenamente que da muestras palpables, aunque invisibles, 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 de su amor infinito. Examina pues su corazón y se convence de que sus aspiraciones de amor son tales que ningún ser humano podrá colmarlas enteramente porque será necesariamente limitado, interesado, sujeto a flaquezas, que únicamente Jesús es capaz no sólo de perfeccionarla, sino de divinizarla, y que por lo tanto sólo Él podrá enamorarla. Opta por Él y decididamente escoge el convento de las Carmelitas de los Andes para realizar su ideal de ser toda de Jesús. Está convencida de que encontrará muchos obstáculos para lograr su intento, pero confía en que con Jesús atravesará el fuego si es preciso para conseguirlo. No es que Juanita, siendo joven, no aprecie el matrimonio. Ella sabe que la vida del hogar es muy sacrificada y fecunda, que hace falta cristianos que la vivan generosamente para colaborar en la transformación del mundo. Pero ella no se siente llamada sino a fundirse con Jesús en el amor, como prisionera voluntaria suya en una clausura. No es ilusa. Sabe que el amor es exigente, que si va al Carmen es para inmolarse con Cristo por la humanidad, que su pieza tendrá una cruz de madera sin Cristo, que es la cruz donde ella debe morir a su egoísmo y a todo lo que impida repetir y exclamar algunos párrafos que voy, o sentencias que voy a leer para que la muestren, o para que se pueda saber, mejor dicho, cómo es ella y cómo piensa ella. Dice: yo no soy la que vivo, sino Jesús. Pero el sufrimiento no le es desconocido. ¿Qué importa sufrir cuando se ama? Dice: el amor es cielo, y ella, perdidamente enamorada de Cristo, cifra su ideal de sufrir y amar y a orar por la iglesia y por la humanidad pecadora. Los corazones de los hombres aman un día y al otro son indiferentes. Solo Dios no cambia. He visto que la felicidad del mundo no existe. Siempre su trato me deja un vacío que lo llena por completo nuestro Señor. ¿Qué impresión me produjo cuando vi mi conventito? Su pobreza habla muy bien a su favor. Apenas lo vi, me encantó y me sedujo. Sé que si voy al Carmen será para sufrir, mas el sufrimiento no me es desconocido. En él encuentro mi alegría,
pues en la cruz se encuentra Jesús, Él es amor. ¿Qué importa sufrir cuando se ama? Jesús no quiere que exista nada entre Él y yo. Manifestándose a mi alma, la ha enamorado de tal forma que solo en Él puedo encontrar esposo. Nos hace pensar todas estas sentencias. Orando, trabajando y riéndose. En el claustro las religiosas quedan prendadas cuando llega esta nueva hermana y quedan prendadas de sus sobresalientes cualidades. Un 14 de octubre la visten con el hábito de la orden, imponiéndole este nuevo nombre con la que la conocemos, Teresa de Jesús de los Andes. En el convento, fiel a su consigna de santificarse por los demás, continúa buscando para sí lo más trabajoso y molesto para aliviar a sus hermanas, a quien ama de corazón. Ahora es ella la que con su trato fino y exquisito contribuye a que siga reinando en la comunidad la alegría, la hermandad y sencillez que antes de entrar la habían seducido. Se siente cada día más feliz en la antesala del cielo, porque pasas horas y horas al pie del sagrario y en su celda con Jesús, que es su gozo infinito, con Dios, que es alegría infinita. Y luego los recreos se ríe en broma todo el tiempo, sin que falten los cantos con guitarras y bandurrias los días señalados. Ella dice, así pasamos la vida. Y escribió, la pasamos orando, trabajando, riéndonos. Enamorada de Cristo, de la Eucaristía, de la Virgen y de la oración, despliega un apostolado intensísimo con sus cartas. Sus destinatarios van contagiándose de esos amores de Teresa. Así vive la prisionera voluntaria de Jesús. Siente ansias de martirio. Le fascinaría dar la vida por Él, pero pisa tierra y sabe que su martirio está donde vive, en eliminar su egoísmo a cada instante, en aceptar los sufrimientos interiores que la purifican, en cumplir con alegría el fin de la Carmelita, rogar, vivir inmolándose ocultamente por los pecadores, por la santificación de los sacerdotes y también de la Iglesia. Pero todo es alegría y sencillez en el Carmen, y cada una se esmera en poner de su parte cuando pueda tratar a sus hermanas. Escribe ella, si supieras la felicidad que inunda mi alma en cada instante escondida en Dios. Me parece que principié a vivir solo el 7 de mayo. Te aseguro que fue cuando ingresó al convento. Te aseguro que todos los sacrificios hechos me parecen nada. Vivimos riéndonos, amando. No te imaginas la alegría, la confianza y la sencillez que reina. Me encuentro en mi centro. Mi celda es bien pobrecita, pero en ella me paso con nuestro Señor en íntima conversación, de corazón a corazón. Y sigue, ¿qué cosa más rica es para el alma que amar, pasar la vida junto al sagrario? Después que comulgo me siento en el cielo, dominada en el amor infinito de Dios. Discúlpenme. Bien. El colmo de la dicha y del dolor. El 7 de mayo del año 1919 ingresó en las Carmelitas Descalzas de los Andes.
separándose para siempre de los suyos. Así culminó el gran sacrificio que trajo desgarrada los últimos meses y que por amor a Cristo pudo consumar. Un mes antes escribía: estoy en el colmo de la dicha y del dolor. Contrastes y paradojas que solo el locamente enamorado puede entender, siente ella. Dolor intensísimo por alejarse de los suyos, a quien ama y que nunca hubiera abandonado por un hombre. Lucha contra su propia naturaleza, y sobre todo desde que solicita el permiso paterno, que se convierte en agonía, en martirio cruel. Ve, según va acercándose el día de subir definitivamente al calvario de la terrible despedida. Por otra parte, dicha felicidad por ver realizado su ideal de vida, por dejar todo lo que tiene a cambio de nuestro Señor. Dicha inefable, porque el amante goza en demostrar el amor en lances difíciles y comprometedores, y porque Jesús no se deja ganar en generosidad cuando Teresa de los Andes se arrancó de los brazos de su madre, le abrió los suyos dulcemente, confortándola y fortaleciéndola con su gracia. Ella dice: el fin de la Carmelita me entusiasma. Santificarse a sí misma para que la sabia comunique por unión que existe entre los fieles a todos los miembros de la iglesia. Vamos a seguir leyendo otras pequeñas sentencias de la cual ella nos dice: por Jesús he preferido ser pobre y trabajar, ya que Él por mi amor se hizo pobre y yo por amor quiero serlo. La ternura de mi corazón de hija crece cada día, mi papacito le escribe, y no creo que en el Carmen se extinga, antes al contrario, toma mayores proporciones porque se ama sin interés en Dios. Bien, vamos a dejar hasta aquí este relato de la parte divina y humana. Y continuamos entonces mañana para ir celebrando poco a poco el centenario de su ida al cielo de Santa Teresa de Jesús de los Andes. Que tengan todos un buen día.